Seguimos con mucho más Twister Internacional 2013 y seguimos disfrutando de las diversas propuestas teatrales que tienen los diversos teatros en Buenos Aires. En esta oportunidad nos trasladamos hacia el Teatro Lola Membrives, donde se encuentra una obra de primer nivel denominada Camila. En esta oportunidad vamos a realizar dos entrevistas a dos grandes personajes y, por supuesto, a actores de Argentina que se encuentran protagonizando dicha obra. Estamos hablando de Miguel Abud y Julia Senko. En cada cuerpo vi una luna y un distinto amanecer. Bueno, estamos aquí en la Lola Membrives con Julia Senko, una de las protagonistas de este musical, Camila, que la verdad que con tu interpretación de esta anciana es impresionante cómo lo dramatizás, cómo lo actuás, cómo lo cantás, es increíble. Muchas gracias. La parte esto de anciana me ayudó mucho, sí. El maquillador. Es un trabajo muy interesante, es muy lindo de aprender a hacerlo. El personaje de Ana Gorman, la Matajari de Latinoamérica, la abuela de Camila, la verdad que hubo muchas cosas que me tentaron para hacerlo y estamos felices. Yo no quise ser distinta, transgredir ni ocultar nada. Solo quise ser quien soy, solo me atreví a sentir mi cuerpo. Bueno, como quien no quiere la cosa, me metió en el camarín de Miguel Abud, otro de los protagonistas de Camila, el musical. Así que ya te estás luqueando para este personaje, para este padre de la protagonista de Camila. Envejeciendo un poquito, no mucho. Señor, ¿qué he hecho para cosechar tal destino? Yo estudié durante muchos años teatro. La gente me conoce más como cantante, obviamente, como actriz. Tuve la oportunidad de hacer muchas presentaciones de teatro musical. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy. Creí que iba a estar bueno jugar a salir totalmente de mí, desde lo físico, desde la cabeza. Es una historia argentina, nuestra, real. Esta mujer existió, Camila existió, el sacerdote existió. Este amor real existió. Este amor totalmente. Mordaza, será una prueba, será prohibida está. Si yo sin él no sé seguir. Era una época muy dura. Bueno, obviamente esta historia tiene mucho que ver con lo que marcó esa época. Tiranía y caudillos y cosas que nos marcaron a los latinos en este momento, ¿no? A los del Río de la Plata. Este padre, que era hijo de esa dictadura, por decirlo de alguna manera, porque era simpatizante de Rosas a ultranza, no quería perder nada de eso que tenía y de lo que iba a seguir consiguiendo, y cree que esta vergüenza o humillación a la que la puede llegar a asumir lo que hizo su hija enamorándose de un cura en esa época, imagínate lo que era de prohibido. Busco el momento de soñarte y desde allí robarte y estar siempre junto a ti. Es un desafío muy importante para mí en este momento de mi carrera, en este momento con viajes, con presentaciones, con el nombramiento de personalidad destacada de la cultura dentro de poco. La verdad que es un año, el 2013, este año se cumplen 30 años de la salida de mi primer disco. ¿Es vital? Exactamente. Vital. Me acobardó la soledad. Te toca hacer de hijo de Julia Senko. De hijo de Julia Senko. Con Julia ya nos conocemos y tenemos una muy buena relación acá también. Ella hace mi madre y en un momento yo hago su amante, que sí, es su amante, claro, otro personaje. Claro, el virrey Liniers, que la viene a buscar de la muerte y se la lleva en sus últimos pasos, ¿no? Qué romántica que es la historia aparte, ¿no? Es hermoso. Es mucho romanticismo. Es nuestro Romeo y Julieta. Fue difícil hacer este personaje de tan, no sé si malo de alguna manera, tan severo. A mí me gustan estos personajes. Sé que son lindos de hacer porque son difíciles de que te toque. No es común. Y cuando aparecen lo tenés que aprovechar. Y la verdad que yo trato de sacarle el mayor partido a este padre. Que en principio tenía una participación. A partir de otro momento tiene otra. Tiene una canción también donde cuenta su miedo a volverse a sentir humillado por lo que le pasó con su madre, como te contaba. Otra vez ante el deber de arrastrarme, otra vez se ultrajó el honor de mi apellido, otra vez yo vuelvo a enfrentar la humillación. En la historia real, el padre muere 5 años después de la muerte de Camila, que no es casual.
Claro. O sea que seguramente su culpa, uh-huh. su introspección lo habrá llevado a la tristeza absoluta de morirse solo, abandonado, claro. y con toda la culpa encima de lo que pasó. Hay un personaje que creo que es el más importante para vos a partir de este año. Ese es tu personaje de padre en la vida real. Es un embarazo que se llama gemelar igual, pero son mellizos, no son iguales. Dame los nombres. Octavio y Malik. Sí, porque quise ser más que un simple maniquí, me juzgaban. También sos muy conocida, obviamente, más allá de como cantante, por hacer las cortinas musicales de muchas telenovelas. Creo que una fue Dulceana, una fue María de Nadie con Grecia Colmenares. María niña, María enamorada, nació en un pueblo donde nunca pasa nada. Nada importante más que un tren a las cansadas. Luego vino a esta ciudad en una edad que se entrega el alma por soledad. De pronto pasa todo sin que una sepa nada, se puede ser violada. De pronto, no sé cómo sigue. Sí, hermosa. Mira vos, gracias por el recuerdo. Muy fuerte para vos y muy intenso el teatro, un musical como Camila, tus hijos y el fallecimiento de tu mamá, que fue hace poquito, justamente a pocos días de que nacieron tus hijos. Sí, se juntó todo. La vida me sigue dando cosas maravillosas, como cantar en el Colón. Y con ¿Te tocó una de las elegidas del Colón? Sí, anoche bueno, fue, sí. Estuvo eso. Estuvo muy bueno. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y un abrazo muy grande para todos los televidentes. Sus días transcurrían mientras una señalaba. Fue un año en todo aspecto fue un buen año. Que se pierda un ser querido, un familiar, siempre es doloroso, pero... como se fue con la tranquilidad de que todos hicimos lo posible para que esté bien y ella también estuvo dentro de lo que pudo lo mejor posible, no nos arrepentimos de lo que se hizo hasta ahora y esto fue una vida digna para ella, así que hasta ahí estaba bien. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, Marcel, como siempre, un beso grande a Uruguay, a Twister y a toda la gente que lo sigue. Chao.